Hola a todos y bienvenidos al canal de Odontología Láser. El día de hoy en nuestra sección ¿Cómo transformamos esta sonrisa? Te mostraremos cómo pasamos de esto a esto. El motivo de consulta de nuestro paciente era muy claro, él quería tener una sonrisa de la que se sintiera orgulloso. En el pasado se había realizado algunos tratamientos como blanqueamiento dental y resinas en algunos bordes de sus dientes, pero había visto que con el tiempo estos tratamientos cambiaban de color, los dientes se le volvían a manchar. El paciente consultaba porque quería hacerse un diseño de sonrisa en corto tiempo. Realizamos el análisis de su sonrisa y de su mordida, factor muy importante para garantizar el éxito del tratamiento. En este caso nos dimos cuenta de que a pesar de que sus dientes de arriba estaban relativamente bien alineados y aptos para realizar un diseño de sonrisa con lentes de cerámica o con carillas de cerámica, los dientes de abajo necesitaban ajustarse y sobre todo necesitábamos levantar la altura de la mordida. A pesar de que cuando me quiero hacer un diseño de sonrisa normalmente estoy pensando solamente en la parte estética y cómo me veo, si la mordida no es adecuada, siempre vamos a tener problemas de fracturas y de daños en las carillas. Hoy en día es muy común que odontólogos, a sabiendas de que sus pacientes necesitan primero ortodoncia para tener una buena mordida, hagan tratamientos estéticos de diseño de sonrisa sin corregir la oclusión con una ortodoncia. Colocan topes de mordida para levantar la mordida y dejar al paciente mordiendo en dos o en tres puntos para que no rompan las carillas de cerámica. Esto es un error a todas luces, porque finalmente vas a destruir tu articulación, vas a generar dolor y finalmente siempre vas a romper tus dientes. Por eso, si tu oclusión está mal, si tu mordida está mal y te quieres hacer un diseño de sonrisa súper rápido, ten en cuenta que tarde o temprano ese tratamiento va a fracasar. De esta manera, en conjunto con nuestros ortodoncistas, decidimos realizar un tratamiento de ortodoncia en el arco inferior a través de una técnica de mini tubo que lograra alinear los dientes y mejorar la altura de la mordida a través de ciertos topes que posteriormente se convertirían en una restauración completa. Y así pudimos hacer de forma simultánea las carillas de cerámica después de haber hecho un análisis y un diseño de sonrisa digital que nos permitía probar y mostrarle al paciente a través de un mock-up o una prueba cuáles eran las formas y las alturas que le proponíamos y que él pudiera probarse su sonrisa antes de hacer el tratamiento definitivo. Una vez realizamos esta prueba y el paciente ha aprobado el prototipo de su sonrisa, procedemos a realizar los lentes o carillas de cerámica. Estos lentes en la siguiente cita se prueban sobre el paciente de diferentes maneras, en una forma seca, en una forma húmeda, se le muestran al paciente, se le toman fotografías, se le toman videos y no se cementan hasta que el paciente no esté completamente de acuerdo con lo que le gusta. Una vez el paciente aprueba la forma, tenemos que realizar la parte más importante final, que es la cementación, la manera como nosotros adherimos las carillas a los dientes. Este proceso es supremamente delicado, se debe hacer con aislamiento, que es esta tela de caucho, para evitar que la saliva o la sangre se meta dentro de la carilla, porque cuando simplemente se cementan las carillas solo con algodones, sin ningún tipo de aislamiento y hay saliva y hay sangre, es muy común que ocurran manchas en el mediano y en el corto plazo que alteren completamente la estética de tus carillas. Un adecuado proceso de cementación de carillas es fundamental, puede durar entre 1 hasta 3 horas dependiendo de la cantidad de carillas y lo complejo de la situación, pero este tiempo y esta excelencia en los protocolos es lo que garantiza resultados no solamente bellos, sino que duren a largo plazo. De esta manera entonces nuestro paciente ya tiene sus carillas superiores, está supremamente contento y al mismo tiempo continúa con su tratamiento de ortodoncia. Y cuando este sea terminado procederemos a realizar blanqueamiento en los dientes de abajo y reconstrucción de los bordes de los dientes para que su mordida quede perfecta y para que la forma y el color de sus dientes de abajo sean congruentes con la belleza de sus dientes de arriba. Si te gustó esta explicación de tratamiento o tienes alguna pregunta o duda, por favor déjanos en los comentarios, los estaremos leyendo y respondiendo en nuestros próximos capítulos. ¡Chao!